Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a All Access Racing Team. Qué gusto saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Tenemos un programazo el día de hoy, un especial de la Ruta Magdalena de Motoclub TT. Y bueno, quiero decirles a todos ustedes que hoy en día Abraham Angulo ya se encuentra en la Sultana del Norte, allá en Monterrey, Nuevo León, para vivir el Armadillazo 2022, que más adelante hablaremos más acerca de esta gran ruta nacional e internacional, las cuales pues ya están listas para pues recibir a todos los participantes, y más adelante les estaré platicando acerca de todo lo que se va a vivir este fin de semana. Es jueves, señoras y señores, y nosotros estamos listos para disfrutar de un gran programa que tenemos para todos ustedes. Saludando a toda la gente que nos está viendo en Facebook, saludando a toda la gente que nos está viendo en el YouTube, y también gracias a toda la gente que nos sigue en las redes sociales, que ya nos sigue en el Instagram, que nos sigue en el TikTok, que ya está suscrito al canal de YouTube y también ha activado las notificaciones para que le lleguen los avisos de cuando nosotros estamos posteando los reportajes especiales ahí en el canal de YouTube. Pero bueno, a toda la gente también, mandándole saludos a todos y cada uno de los que el lunes y el jueves se ponen a mandar mensajes en las transmisiones en vivo. Muchísimas gracias. El programa ha sido totalmente un éxito. Gracias a todos ustedes. Gracias por compartirlo también. Y bueno, también las redes sociales personales. Síganos en Facebook, en Instagram. Ahí nos pueden encontrar como Uriel Calderón y Uriel Calderón-83 en el Instagram. Abraham Angulo, así lo vas a encontrar en Facebook. Abraham-HolaAccessRT en Instagram. Y Arturo Díaz como Art Díaz en Facebook y Art Starks en Instagram. Así es, todo el equipo completo trabajando para todos ustedes. Y bueno, Diana Román también, como Diana RM, así lo van a encontrar en Instagram y en Facebook para que la sigan. Y nuestra queridísima amiga Diana los está esperando para que vean también todo lo que sube durante la semana. Muchas gracias por seguir la página oficial de All Access RT en allaccessrt.com, donde Nidia Martínez, un servidor, y Arturo Díaz estamos trabajando para estarle subiendo novedades, todas las noticias. Que por cierto, el lunes pasado estuvimos platicando acerca de los pilotos de Fórmula 1. Pero ¿qué creen, señores? El día de ayer, pues, se acaba de anunciar que en el equipo Haas el piloto que ha llegado para sustituir a Mazepin, este ruso que no va a poder correr y que habíamos dicho el lunes que iba a ser sustituido por Fittipaldi, no lo es así, y Kevin Magnussen será el encargado de correr ahí en el equipo Haas este 2022 en la Fórmula 1. Señoras y señores, nosotros esta noche tenemos una ruta preparada para todos ustedes donde Polaris México está presente. Y así como está presente en nuestros reportajes especiales y coberturas totales, te queremos invitar a que tú estés presente con ellos en todos los rincones y en todos los lugares del país donde las rutas se hacen presentes, donde la aventura también se hace presente, pero también en todos los lugares donde tú puedas utilizar algún vehículo de la marca Polaris. En este momento estamos viendo el Ranger que lo están esperando todos los que gustan de cargar cosas y trasladarlas. Este vehículo es especial, con todo el poder que se necesita para que te entregue esa actividad que tú necesitas realizar, ya sea en la montaña, en algún rancho, en alguna empresa. Todo lo que tú necesitas hacer, Ranger lo tiene para todos ustedes. El Racer está listo para las mejores aventuras del off-road en todas las rutas todoterreno. Y bueno, hay muchísimas cosas que puedas encontrar en todas las agencias Polaris. Ahí Polaris México te está esperando para que vayas y conozcas todos los vehículos, los accesorios, las refacciones y el taller de servicio en cualquiera de las agencias a nivel nacional. ¿Y qué les parece si nos vamos ya a ver la cobertura total de lo que fue la Ruta Magdalena con Motoclub TT? Por supuesto, Polaris México presente, presentando esta ruta, y esta noche la vamos a disfrutar porque es mucho contenido el que tenemos para todos ustedes. Es la Ruta Magdalena aquí en All Access RT, donde juntos seguimos marcando el camino.
El Motoclub TT regresó a la Ruta Magdalena. Tras 7 años de ausencia, Club El Búfalo recibió a varios participantes en un ambiente muy familiar, con un clima ideal y dispuestos para vivir una ruta extrema. Amigos de Olaxias, continuamos aquí en la Ruta Magdalena y estamos con el driver oficial, mi buen Luis Retolaza. ¿Cómo estás? Todo bien, aquí con la rutita media polveadota, pero bien, vamos empezando y vamos a agarrar ritmo ahorita. Oye, supuestamente íbamos como a la mitad, pero ya les ganamos, ¿no? Ya los brincamos a todos. A todos, ya tenemos aquí un ratito esperándolos. Pues ya ahorita nada más esperar a que se reagrupe, ¿no? Y continuamos. Claro, sí, que se reagrupe ahorita el contingente y a seguirle, que todavía falta un ratito. Pues mientras ahí ahorita a hidratarnos. Un poquito. Y seguimos aquí cotorreando con la gente de Motoclub TT en la Ruta Magdalena. Aquí vienen llegando más muchachos de Motoclub TT. Ahí va el buen David, Leti y acá el buen Mau. Vamos. ¿Qué onda, Mau? ¿Cómo vas? Bien, muy padre la rutita. Ahí la llevamos. Mire. Ahí está el polvito. Espérame. A gusto, ¿no? A gustísimo. Aquí. Ah, ok, ahí vamos para allá. Como estamos aquí esperando uno que se le cayó la llanta. Vale. Al invitador de Tony. Sí. Y en la derecha, esa es la ruta que se trae. Sí, aquí anda. Es azul. Es lo que nos ha pasado, ¿no? Nos hemos estado perdiendo ahí con los tracks del GPS, don Héctor. Apenas a cruzarlo. Nos hemos perdido un poquito con el trazo del GPS, ¿no? Pues si en gris, pues yo seguí ese link. Ok. Pero no sé si van a esperar al de la llanta. Aquí está Mariana. Vamos esperando a Bao, que no lo hallábamos. En moradito. Ya ves, don Héctor, el morado. Y me viendo marcando bien. Ellos están cruzando el puente que si le damos para allá, bueno, para todos. No, nosotros que continuamos aquí con más aquí en Olaxias, RT. Este año 2022 no nos podíamos quedar con las ganas.
Así es. Con las ganas de asistir al mejor evento de autos modificados en México, el 13º Bikini Car Fest en Chapala, este próximo 20 de marzo. Y el Parque de la Cristianía, siendo ya toda una tradición, será el lugar que recibirá a la gran cantidad de autos modificados de diferentes tendencias o categorías, mismos que llegarán para exhibirse y otros tantos para competir. Fiesta, comidas, cerveza, chicas, stands, accesorios, familia, amigos, patrocinadores y un excelente ambiente es lo que podemos esperar de este evento, tal y como nos tienen acostumbrados. Por supuesto, el Bikini Open, que no puede faltar, es un hecho. Nos vemos en Chapala el próximo 20 de marzo para pasarla a todo dar en la edición número 13 del Bikini Car Fest. Santo Seafood, somos una empresa líder en la distribución de pescados y mariscos. Más de 30 años de experiencia nos han posicionado con gran prestigio alrededor de toda la República Mexicana. La calidad y frescura de nuestros productos del mar nos distinguen. Somos especialistas en la comercialización de camarón. Tenemos venta de mayoreo y medio mayoreo. Contamos con envíos a toda la República. En Santos Seafood, los esperamos. Amigos, continuamos acá en el XRT. Ya vimos el primer bloque de la Ruta Magdalena presentada por Polaris México. Pero antes de continuar viendo la cobertura total, yo les quiero recomendar a todos ustedes, los que andan buscando un negocio de calcomanías, Sticker Eloy los está esperando en cualquier tipo de calcomanía que necesites. Él te la fabrica, él te la diseña y la creatividad está a la orden del día. Búscalos ahí en la calle Belisario Domínguez, a solamente una cuadra de Sierra Madre. Ahí vas a poder encontrar Sticker Eloy con un gran equipo de profesionales para poder implementar este tipo de grabs, este tipo de calcomanías en todo tipo de accesorios, de vehículos, de motocicletas, así como las que estamos viendo en pantalla, y también pues todos los productos de alta calidad que tienen, gorras, playeras, tarjetas de presentación, diferentes full wraps que puedes encontrar con diseños personalizados totalmente a tu gusto. Sticker Eloy te está esperando con eso y más cosas. Si andas buscando la calcomanía especial, ahí Sticker Eloy la tiene para ti. ¿Y qué les parece, señores, si continuamos viendo la cobertura total de la Ruta Magdalena que Motoclub TT realizó y es presentada por nuestros amigos de Polaris México? Vámonos con el segundo bloque. Pues ya estamos aquí en la Ruta Magdalena con Motoclub TT, muchísima familia que se dio cita el día de hoy y bueno, estamos aquí reviviendo una de las rutas emblemáticas con el Motoclub Búfalo que nos invitó en esta ocasión y bueno, por aquí estamos haciendo una pequeña parada técnica para reagrupar porque bueno, de tanto polvo, de tanto camino diferente, nuevo, pues vamos conociendo. Aquí está Mariana, es tu momento. Es mi momento, de nuevo.
De nueva cuenta. Y acá está la estrella del programa. Las noticias, por favor. Aquí está las noticias reportando aquí en la carretera. Reportero. En algún lugar del cerro. Muy bien, aquí está. Y por acá están también el buen Robert, Juan Carlos, el Alex. ¿Qué onda, Alex? A ver, échate un pasito, por favor. Eso. Ahorita tan temprano, te hace falta... ¿Música? ¿Allá hay música? A ver, échale pues. Oh. Aquí están las muchachas, aquí está Pau. Paola. Pau, es que luego dicen Pau, pues es Pau. ¿Cómo están? Muy bien, todo bien. Un poco empolvada. Un poco, un mucho. Miren, aquí siempre trae el look empolvado, miren. Ahí está, look empolvado. ¿Qué tal? Hola. Esperen, ¿eh? Poquito empolvado. Ahí está el polvo. Poquito. Ahí está. Casi nada. ¿Y acá están? ¿Y aquí ya tenemos lesionados o qué onda? Sí, ya me picó una abejita. Ay, tan temprano. Sí, pues sí, ya tocaba. Ya ves, lo bueno es que hicimos la sesión de fotos primero. Venía manejando Jimena y el compa Chuy le picó algo para que se... Venía manejando Jimena y el compa Chuy le picó a Jimena para que ya manejara. Ya para quitar el carrito, ¿no? Sí, es que venía durmiéndome. Lo bueno es que vinieron, compa Chuy. Sí, gracias a mi compa. También el que nos hizo favor, Edgar y el compa. Yo ni quería venir para no molestar, pero pues ya ve. A usted moleste, hombre. Usted moléstelo. Sí, pues aquí seguimos, mi buen Edgar. Así es, Arturo. Todo bien aquí, a gusto. Y listos para la de barra también. Eso, ya estamos ahí. Está todos nuestros amigos aquí disfrutando de una buena tarde familiar. Y bueno, vamos a continuar el recorrido de la Ruta Magdalena. La velocidad se hacía presente, pero también el polvo y el calor, que jugarían un factor muy importante durante el recorrido. Este año 2022 no nos podíamos quedar con las ganas. Así es, con las ganas de asistir al mejor evento de autos modificados en México, el 13º Bikini Car Fest en Chapala, este próximo 20 de marzo. Y el Parque de la Cristianía, siendo ya toda una tradición, será el lugar que recibirá a la gran cantidad de autos modificados de diferentes tendencias o categorías, mismos que llegarán para exhibirse y otros tantos para competir. Fiesta, comidas, cerveza, chicas, stands, accesorios, familia, amigos, patrocinadores y un excelente ambiente es lo que podemos esperar de este evento, tal y como nos tienen acostumbrados. Por supuesto, el Bikini Open, que no puede faltar, es un hecho. Nos vemos en Chapala el próximo 20 de marzo para pasarla a todo dar en la edición número 13 del Bikini
Carfest. De este año 2022 no nos podíamos quedar con las ganas. Así es, con las ganas de asistir. Les has enseñado a tus hijos la magia del mundo real y comienzan a entenderlo. Ahora es el momento de que sientan el poder de ver ese mundo desde el asiento del conductor. Aquí afuera les encantará cada segundo que pasen aprendiendo a ser líderes. Obtendrán más de la libertad que desean y comenzarán a aceptar la responsabilidad que la hace posible. Tomar el volante les ayudará a crecer y a divertirse muchísimo mientras lo hacen. Esa es la idea detrás del Racer 200 EFI completamente nuevo. Es la mejor manera de ayudar a tus hijos a perfeccionar sus habilidades en el patio trasero y desarrollar su confianza en el mundo exterior. El Racer 200 viene equipado de fábrica con la máxima tecnología en seguridad y enseñanza que puedes administrar con tu teléfono celular. Tú controlas qué tan lejos y qué tan rápido van. Y tienes la tranquilidad de saber que siempre tendrán sus cascos puestos. No importa qué tan rápido estén creciendo tus hijos, el Racer 200 está diseñado para crecer con ellos. El volante se inclina hacia arriba a medida que crecen y el asiento se desliza hacia atrás para cuando sus piernas se estiren. A medida que aumentan sus habilidades, el Racer 200 cuenta con el desempeño y la capacidad de mantenerlos esperando con ansias las rutas familiares en los senderos por varios años. Has iniciado a tus hijos en una vida de aventuras. Ve lo rápido que crecen al volante del completamente nuevo Racer 200 EFI. Polaris. Think outside. Tenemos una gran información para nuestros amigos mayoristas que tienen negocios de car audio e instalación de productos de alta calidad. En Ricalfa Automotriz encontrarás las mejores marcas del mercado con excelente precio de mayoreo. En alarmas, GPS, luces LED, estéreos, bocinas, amplificadores, bajos, cámaras de reversa, insonorizante para audio y muchos productos más. Somos distribuidores oficiales de la marca Carbon Audio en el estado de Jalisco. Contáctanos en los teléfonos que aparecen en pantalla y en todas nuestras redes sociales. Ricalfa Automotriz, la mejor opción para tu inversión. Me cambiaron el micrófono, señores, acá la producción. Vean nomás, este micrófono me hicieron una jugada. ¡Qué bárbaro! Ya que no venga Osmín Gándara acá a la producción. Osmín, te dije, carnal, que aquí está mi micrófono. El otro, pues como no está Arturo Díaz, ¿verdad? Y no está alguien que me acompañe, pues yo tenía mi micrófono y Osmín Gándara ya sabe cómo se las gasta. Osmín. Chiquitico, tranquilo, tranquilo, tras bambalinas. No, saludé a Abraham Angulo en los controles. La buena Abraham Angulo en los controles no está este día. Este día la computadora está totalmente sola trabajando ahí. Gracias a el fantasma de la oficina de All 100 Pro que está chambeándole con todo. No, la verdad es que es un programa grabado. Déjenme decirles que preparamos todo esto porque Abraham Angulo iba a estar en Monterrey en este momento. Está saliendo el programa en jueves y en este momento él está disfrutando de una carnita asada con los colegas de los medios de comunicación. Ya saben que Abraham, de eso de trabajar, pues es un 10% y de cotorrero es un 90% en las rutas. Pues ya se la saben, así es el especialista. Y bueno, de lo que se va a perder mi muchacho, porque bueno, va a tener otras actividades aquí este fin de semana la gente de Hola XRT, pero... él va a estar allá en el Armadillazo pasándola muy bien. Y este próximo 19 y 20 de marzo, señores y señores, estoy seguro que todos ustedes ya están listos para vivir el Bikini Car Fest en su 13ª edición allá en Chapala. Así es, el Parque de la Cristianía los está esperando a todos los amantes de los autos modificados y autos personalizados. 20 de marzo. Va a ser la gran fiesta, se abren las puertas desde el sábado 19, donde ya sabemos que muchos se preparan y se van a acampar
allá al Parque de la Cristianía. Muchísimas categorías que van a estar listas para la competencia. Va a haber muchos autos de exhibición. Va a haber un kit de regalo excelente con reconocimientos ahí para que toda la gente se pueda llevar un buen recuerdo a su casa. El Bikini Open que estamos viendo en pantalla, que no se lo pueden perder. Y que obviamente la fiesta de los autos personalizados va a estar al 440, como lo dice mi gran amigo el Panda. Bikini Car Fest, saludando a todos los clubes que están listos y a todos los que van a participar en este gran evento que va a llegar con todo el poder este próximo 19 y 20 de marzo, saludando a todos los que ya están listos para disfrutar el Bikini Car Fest allá en Chapala. ¿Qué les parece si continuamos viendo la Ruta Magdalena, que se está poniendo buenísimo todo lo que se está viviendo, y Polaris presente siempre marcando el camino y recomendando sus vehículos y además presentando las mejores rutas? ¡Vámonos! Después de una zona pedregosa, se tomó la decisión de esperar al contingente, aprovechando a la orilla de un río para hidratarse, comer un poco y descansar del sofocante calor. Ahora sí vengo de reversa. Acá vamos a pasar a la sección de fumadores. Ahí están los muchachos, los no tan muchachos. Y acá está el Cabe con su hija. Cabe, acá están los buenos muchachos, puro fumador. Aquí estamos en la sección de fumar con el Cabe. ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí pasándonos una ruta con el TT otra vez. Ahí está, de regreso en la Ruta Magdalena, gracias a Dios, con la fortuna de ser recibidos por Club El Búfalo, con toda la familia ahí recibiéndonos. Claro que sí. Ojalá les guste esta ruta. Les vamos a quedar a deber el agua, pero es una ruta, está bonita y con un ambiente familiar. El que quiera agua, ahí está el arroyo, ¿verdad? Ya te metiste, ¿no? ¿No? Limpia. ¿Te hablan? ¿Una fría? Un poco. ¿Pero a gusto? Sí. ¿Qué tal el polvo? Mucho. ¿Qué tal, mi Gabo? De regreso también, Puerto Stream. De regreso también, después de 3 años, aquí andamos, ahí disfrutando está con la familia TT. Y recién cumplidos 2 años, festejando. Así es, festejando un año más con ustedes. Ahí está, pues felicidades. Gracias. Y aquí andamos en la ruta. Tony. Buenas. ¿Cómo está? Bien, gracias. Preséntenos aquí al muchacho que trae hoy. Mucho gusto, miren, les presento a mi amigo Rafael. Rafael López Tamayo. Rafael López, mucho gusto. Amigo de la ruta, y pues aquí andamos disfrutando esta buena ruta. No la conocíamos, pero al parecer hay mucho polvo, pero están los... Los agaves están deliciosos. Ahí junto a la vía, y la verdad que bueno que trae un nuevo integrante, porque el otro muchacho que traía, pues ya era hora de jubilarlo. Sí, no. Bueno, es que esto tiene que ser cambiante y muy dinámico. El club tiene que ser dinámico. Hay que cambiar de gentes, mas no de carácter. Eso, así es. Y los atorones por delante, porque pues aquí Donaldo dice que ya trae ahí el talón, ¿verdad? Para cobrar. No. Y sí, ya tenemos aquí el talonario para todo el que se quiera inscribir de nuevo. Estamos a sus órdenes. Ahí está, adelante. ¿Qué, don Charlie? No, yo ya me inscribí. Oiga, ¿qué tal el polvo? No, no lo extrañó de San Luis Potosí, ¿verdad? No, vengo pegadito con ustedes. Ay, no más se acerque mucho, papá. No se acerque mucho, por favor. No, ahora sí ya le doy más distancia. Ya está, seguimos aquí en All Access. Circulamos entre las tequileras y conocimos un poco de la zona turística agavera.
de este año 2022 no nos podíamos quedar con las ganas. Así es, con las ganas de asistir al mejor evento de autos modificados en México, el 13º Bikini Car Fest en Chapala, este próximo 20 de marzo. Y el Parque de la Cristianía, siendo ya toda una tradición, será el lugar que recibirá a la gran cantidad de autos modificados de diferentes tendencias o categorías, mismos que llegarán para exhibirse y otros tantos para competir. Fiesta, comidas, cerveza, chicas, stands, accesorios, familia, amigos, patrocinadores y un excelente ambiente es lo que podemos esperar de este evento, tal y como nos tienen acostumbrados. Por supuesto, el Bikini Open, que no puede faltar, es un hecho. Nos vemos en Chapala el próximo 20 de marzo para pasarla a todo dar en la edición número 13 del Bikini Car Fest. Ya sea que estés conduciendo solo o de ruta con tus amigos, no hay nada mejor que agarrar la vida por los cuernos y ver hasta dónde puedes llegar. Presentamos Polaris Sportsman con Ride Command, el sistema de navegación y comunicación más avanzados jamás integrados en una ATV. Ride Command es una tecnología inteligente que eleva la experiencia de manejo para que puedas explorar como nunca antes. Te permite trazar rutas, establecer puntos de referencia y compartirlo todo con tus amigos antes de salir de casa. En el sendero es fácil ver tu ubicación de un vistazo y en movimiento. No es necesario detenerte y sacar tu celular o incluso tener señal para saber exactamente dónde te encuentras y hacia dónde te diriges. Ride Command es lo suficientemente inteligente como para identificar la ubicación de tus amigos, para que puedan separarse en el camino y explorarlo cada uno por su cuenta. Luego utiliza la función de rastreo de grupo en tiempo real para volver a reunirlos a todos fácilmente. Presentamos los nuevos Sportsman 570 y XP1000 Ride Command Editions, cargados con la máxima tecnología y mejoras premium en desempeño. Estas máquinas de senderos te proporcionan la confianza y la capacidad de explorar cada centímetro de la naturaleza. Polaris, Think Outside. Bienvenidos a Sontos Seafood. Yo soy Tania, ella es... Yo soy Celia. Lo que se puede encontrar aquí con nosotros es camarón seco, pulpo, calamar, medallones de atún, sazonadores, mantequillas. Y pueden estar seguros que el mejor marisco lo van a encontrar aquí en Santos Seafood. Nos encontramos nosotros en Avenida Prolongación Piro Suárez 550, de lunes a viernes de 4 de la mañana a 3 de la tarde y domingos de 4 de la mañana a 10 de la mañana. Los esperamos, estamos para servirles. Y a todos ustedes, señoras y señores, en Hola XRT los invito a que visiten el Mercado del Mar en Zapopan, especialmente Sendas del Mar. Así es, porque vas a encontrar el establecimiento y la mejor empresa de mariscos en Jalisco y en la República Mexicana. Estamos hablando de Santos Seafood. Así es, Santos Seafood tiene los mejores mariscos que vas a poder encontrar en medio mayoreo y mayoreo para que puedas adquirirlos para tu mejor lugar, establecimiento, donde vas a poner a tus clientes a degustar los mejores mariscos que pueden encontrar aquí en la zona metropolitana. Camarones de todo tipo, también vas a poder encontrar pulpo, vas a poder comprar atún, salmón, aderezos, mantequillas, surimi,
y muchísimas cosas que puedes encontrar de gran sabor y de alta calidad en Santos Seafood. Todo un equipo comprometido, todo un equipo que trabaja desde las 3 de la mañana de lunes a sábado y también el domingo, pero el domingo se van un poco más temprano, a las 9, 10 de la mañana. Ya está cerrado porque ya terminaron la chamba y todos los días están trabajando para entregarte la mejor calidad de mariscos. Y sabemos que a ti te gusta lo mejor y es por eso que tienes que elegir Santos Seafood. Si este fin de semana vas a hacer algún cevichito, vas a hacer una comida con camarones o simplemente tienes algún negocio de mariscos, ve y adquiere los mariscos en Santos Seafood. Aquí en All Access RT te lo recomendamos. Estamos viendo esta noche la ruta Magdalena de Motoclub TT. ¿Y quién más para presentarla más que Polaris México? Se subió el Cerro de Tequila, en donde poco a poco el calor era menos intenso, entrando a una zona boscosa en donde también había tramos de velocidad, aunque el recorrido en algunas partes tenía zonas pedregosas o de mayor complicación, pero nada que los vehículos off-road no pudieran superar. Afortunadamente para todos en esta zona, el calor se fue sintiendo un poco menos y el polvo también fue disminuyendo durante el trayecto. Ándale, muchachos, a bailar. No manches. ¿A bailar, Jimena? No, ya no puedo, estoy bien entumida. Ahí está con el ritmo de la música, mi Alan, ¿qué onda? ¿Qué tal? Esta muchacha se viene durmiendo. Sí, cierto. Viene ya, mira, el efecto abeja. La despertaste, de hecho. La despertamos. ¿Qué onda? ¿Cómo vienen? ¿Tú vienes en...? Ah, tú vienes en cuatri. ¿No, yo? ¿Cómo viene? Bien, bien. Ahorita muy a gusto la ruta. Fíjate que allá en Magdalena nos dijeron que se robaron una itálica. Que la chorlearon ahí unos chavos y se la trajeron la ruta, ¿no era tú? No lo conozco. Ahí vienen en dos ruedas y acá en cuatro ahora, en cuatrimoto. Claro, en cuatri, cuatrimotero ahora. ¿Qué tal? ¿Qué se siente? Está padre, está a gusto. ¿Qué te gusta más entonces? ¿Ya probaste carrito, ya probaste moto, cuatri? Todos. No, eso es de mi equipo. Que se venga la bici rodando, ¿no? La bici, sí. No, pues ahí están aquí el Team Juvenil. Ahorita hacemos la sesión de fotos, si traes ánimo, si no, pues no. Acá están los demás compañeros también, ya comiendo. Acá están... ¿Qué onda? ¿Te levantaste, te peinaste y te viniste? Sí, me quité el casco y se me cayó el gel en el camino. ¿Qué tal el polvo? Pues por todos lados, pero todo muy bien, muy bonita ruta. Ahí en la ruta, ahí con los dos ruedas ahí. Ahí los venimos cuidando, que no se pierdan, porque luego se van por otro lado. Les viene diciendo por dónde no darle, ¿verdad, Donaldo? Es normal acá con Ulloa, ¿verdad? Bueno, pues es que hay que... Se están enseñando y pues así es. Así es esto, pues hay que... Hay que esperarlos, ¿verdad? Ahí venimos los dos ruedas ahí con los cuatris y con Don Charlie, que parece que anda en cuatri, ¿eh? También. Y acá... Mira, así vino el Álvaro. ¿Qué ando? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bien, aquí, ¿qué tal? Acá viene la familia, así llegó. Gracias. Hola, ¿qué tal? Hoy me tocó venir de ruta, muy padre. Polvito. Mucho polvo, pero padre los paisajes. Muy bonito, ¿verdad? El agave ahí junto a las vías. Sí, todo, cruzar ahí la autopista está de lujo. Muchas gracias. Pues aquí venimos con Motoclub TT, mi Álvaro, ¿qué claro. No puedes fallar? No, pues todo está muy padrísimo, como siempre bien organizado y agradeciendo a todo el equipo. Ahora vienen acá los muchachos ya echando mecánica, ¿no? Sí, ya.
Están ahí echándole mecánica ahí para... Estoy aquí, los espero en la sombra. Sí, en la sombrita, a gusto. Ya está, pues seguimos acá con los muchachos que nos están acompañando. Acá ya está la sección de fumar, ya sabemos. Mi buen Gabo. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Acá el Robert ya se nos está aventando otra vez clavados, otra vez. Rodolfo, yo vi que lo tumbaste, ¿eh? Pues sí, es que va muy lento y es para que se ponga más abusado, que seguramente. Se active, ¿eh? Para que se active, lente la energía. Yo te venía diciendo, no, que cuando vengan atrás, así, así, y ahora que ven atrás. Ahora sí dice, apriétale tú, ¿verdad? No le des tan despacito, no, todo bien. Vamos a gusto y a buen paso. Esa así es la realidad. Vamos avanzando y con los chavos en la punta. Y aquí viendo las historias aquí de la niña, del papá. Y bueno, es parte del ambiente familiar, ¿verdad? Ambiente familiar totalmente. Pues ahí está, ahí seguimos aquí en All Access. Ahí está la demás banda ahí tomando sombra y algunos echando mecánica por allá. Parada extraoficial y nos vamos a las minas. Tras reagrupar al contingente y tomar un merecido descanso, se decidió visitar la mina de Ópalo, para después recorrer el trayecto rumbo a Magdalena, en donde ya nos esperaba una deliciosa comida. Chamorros realizados por Club El Búfalo, que con su familia recibió a todos los invitados de Motoclub TT, y donde por supuesto All Access estuvo presente. Rica Alfa Automotriz tiene para todos los distribuidores las mejores marcas, productos de alta calidad y la mejor opción en sonidos de competencia. Si quieres tener altas ventas en tu negocio, debes empezar por ofrecer los mejores productos del mercado. Marcas como Carbon Audio, Puma, Vision 2 y más, que te ofrecen amplia gama en bocinas, estéreos, alarmas, GPS, LEDs, etc., vas a poder adquirir en mayoreo y menudeo. Tenemos envíos a cualquier parte de la República y manejamos excelentes precios en todos nuestros productos. Es momento de consentir a tus clientes, es momento de elegir la mejor opción. Rica Alfa Automotriz. Contamos con dos sucursales, calle Ramón Corona 405, Colonia Temajac, y Medrano entre la 62 y la 64, local E5. ¡Te esperamos!
Ya estamos aquí finalizando en la unidad deportiva de Magdalena, aquí con toda la familia de Motoclub Búfalo. Muchas gracias por sus atenciones. No, pues gracias a ustedes que vinieron otra vez a visitarnos. Y qué bueno que les gustó la comida y la ruta. La ruta tuvimos que hacerla un poquito más cortita para llegar a la comida, si no, no llegamos a los chamorros. Allá anduviéramos en el cerro todavía. Ahí estuviéramos empolvándonos, pero qué tal, toda la gente contenta con los chamorros. Fascinada, a la gente le encantan los chamorros. Aquí estuvimos aquí disfrutando, aquí en la sombrita, y bueno, por acá están nuestros riders, miren. Ella rider, ¿cómo está? ¿Ahora la descansaron? No, ahora me toca cuidar niños. Y acá el muchacho se nos fue a un barranco y pues le dio miedo hoy. No, pues que no, quise descansar porque sí quedé bien ya cansado. Te vi wheeleando la Yamaha. No, sí, pero no, mejor es que sí me dolió la caída ya. Sí, sí, duele. Y allá mira nuestra copiloto también ahí estuvo acompañándonos. Y bueno, toda la familia aquí, muchas gracias por todas las atenciones ahí en el camino, desde que llegamos, siempre bien recibidos por ustedes. Pues muchas gracias que vinieron, y aquí los esperamos cuando gusten, otra rutita más buena. Oye, por cierto, tienen varias rutas en el año aquí en Motoclub Búfalo que organizas desde Magdalena, ¿qué son? La siguiente es en julio, y luego en agosto es la de Santa María del Oro. Generalmente en enero se hace la de Ostotipaquillo. Sí, cada año la hacemos, ahorita por la pandemia no se pudo, pero de todo modo no hemos dejado de estar haciendo a otros lados, porque no estaban permitiendo la entrada. Y también en julio son las fiestas de Magdalena, si no me equivoco. Es el aniversario aquí de la población, pero de todos modos hacemos una ruta en esos días a diferentes lugares de aquí del pueblo. Y en agosto, pues bueno, Santa María del Oro desde aquí, desde Magdalena. Sí, es una ruta más o menos de 10 a 12 horas y en este año va a ser más de media ruta nueva. Por ahí comentabas que vamos a cruzar incluso en una panga, ¿no? Hay una parte que se llama la playa, vamos a cruzar en un chalán, esa nos cruza toda la laguna y vamos a llegar a Santa María por la parte de atrás de... Bueno, atrás de Santa María del Oro, por la presa del Cajón. Pues ahí está, para toda la gente que quiera por ahí anotarse, en el Facebook de Motoclub El Búfalo o Cabeca Pérez, para que toda la gente ahí lo contacte. Y bueno, nosotros estamos ya en la segunda o tercera vuelta, ya ni sé, de Los Ricos Chamorros. Esto es All Access y yo soy Arturo Díaz. Abraham Angulo detrás de cámaras y estamos marcando el camino. Amigos, cerramos el telón de la Ruta Magdalena. Felicidades a todos los que asistieron a esta gran ruta. Gracias al equipo Búfalos que pues fueron los que recibieron y bueno, atendieron a toda la gente de Motoclub TT. Muchas gracias, saludos a todos ustedes. Y con esto nosotros ya cerramos actividad que teníamos pendiente de presentar para todos ustedes, que era la Ruta Magdalena, y que de este fin de semana en 8 se viene la Ruta Barra de Navidad de Motoclub TT. Estaremos rodando con ellos y bueno, para toda la gente que espere la cobertura total que All Access RT va a tener, porque vamos a tener muchas sorpresas. La próxima semana también tenemos muchas sorpresas que ya estamos produciendo para todos ustedes. Vamos a traer un nuevo Can-Am que va a ser totalmente customizado por nuestros amigos de Can-Am, y también viene todo el material del Sport Cars que realizamos el pasado fin de semana, y además también traeremos pues todo el material que el especialista Abraham Angulo va a traer de Monterrey, Nuevo León, porque se viene la ruta Armadillazo y desde hoy ya la actividad allá en la Sultana del Norte se está llevando a cabo. Los Armadillos ya están recibiendo a todos los participantes, ya están armando todos los detalles para que toda la ruta sea un éxito este fin de semana.
tuvieron muchísimo tiempo para poderla organizar y la verdad es que han hecho un gran trabajo todos y cada uno de los integrantes del Club Motoclub Armadillos para poderles entregar una ruta espectacular a todos los que van a vivir el Armadillazo 2022. Y Olax SRT va a estar presente haciendo la cobertura total. Nuestras cámaras van a traer esas imágenes que nos ponen siempre con la cara llena de alegría. ¿Por qué? Pues porque nos traen imágenes totalmente exclusivas, imágenes llenas de diversión, de gran adrenalina y sobre todo la pasión del off-road que no puede faltar y que el Club Armadillos está listo para entregar a todos los que van a disfrutar de cada kilómetro dentro de esta gran ruta. Somos Olax SRT. Muchísimas gracias a toda la gente que ha dejado sus mensajes, que nos sigue apoyando, que sigue dándole like a todo lo que hacemos y que, bueno, nos sigue también en YouTube y en Facebook. Y a toda la gente, muchísimas gracias por ser parte de Olax SRT, donde todos juntos seguimos marcando el camino. Gracias y nos vemos el próximo lunes, donde tendremos muchas sorpresas para todos ustedes. Que pasen buenas noches, buen fin de semana.